El Congreso es el lugar de debate, pero también es el lugar de búsqueda de acuerdos políticos y creo que si de alguna manera una contribución podemos hacer entre todos a mejorar calidad democrática, convivencia democrática y trabajo de cara a la sociedad argentina es sin duda buscar mecanismos de acuerdo más allá de nuestros debates, de nuestras diferencias y de las distintas visiones de país que se ven reflejadas en el Congreso. Cualquiera sea el presupuesto, es muy importante que el Congreso fije una hoja de ruta. Y estamos acá con el equipo para debatir, para discutir, para incorporar, para escuchar, y lo vamos a hacer a lo largo de todo el debate, porque centralmente lo que pretendemos es que el 2023 transcurra con un mecanismo de funcionamiento ordenado del Estado y con metas que fije el Congreso, el Parlamento, como mandante del Ejecutivo de esa hoja de ruta, pero que de alguna manera nos den al Estado en su conjunto y a la sociedad previsibilidad.